Bueno, el otro día subí un video de cómo elegir una máquina si querés arrancar en este mundo de la soldadura, cómo elegirla si es para hobbista, para trabajos chicos, etcétera. Lo pueden ver en el canal. Ahora lo que vamos a mostrar es los accesorios básicos, los mínimos que vas a tener que comprar si querés arrancar con un taller. No vamos a ir a las cosas muy sofisticadas, sino lo más básico, y te los voy a empezar a mostrar ahora. En otro video vamos a poner las herramientas, que eso ya es lo más caro, pero esto lo vas a tener que tener seguro. Bueno, primero con la máquina generalmente viene la pinza, masa y el portaelectrodo. Generalmente ya vienen en un combo, pero muchas veces la calidad no es buena y terminás comprándote en poco tiempo otra porque te das cuenta de lo que viene no es muy bueno. Así que esto es básico para soldar. Delantal, porque te vas a arruinar toda la ropa. Con uno de descarne, ya sea delantal o guantes, vas perfecto. A mí me han regalado uno un poquito más pro para el Día del Padre, pero estos sirven y mucho. Los guantes. También puedes arrancar con guantes de descarne. ¿Qué pasa? El guante de descarne enseguida se calienta, más cuando está el dedo se empieza a poner aceitoso con la grasa, el aceite que trae para recubrir el metal. Entonces, con el calor se empieza a calentar el guante y enseguida pasa el calor a las manos. Ahora lo uso para hacer asados y cosas en el asador criollo. Si podés, irte a unos guantes que vengan ya con protección en Kevlar. Estos son geniales, Steel Pro. Son de primera. Después, una piqueta, una pica para sacar la escoria y un cepillo. Esto va a vivir en tu mano después de soldar. Vas a estar constantemente dándole a esto un martillo básico cuando hay que dar algunos golpes correctivos a los metales. Muy útil. Y ahora nos vamos al apartado de la máscara, una máscara fotosensible. Yo en este caso tengo una que me vino en un combo con mi primer equipo para soldar. Las básicas van perfectas, ¿sí? Generalmente tienen un selector con DIN, con las sombras. Y el retardo que tiene la máscara está prefijado en esta. Muchas te traen una tabla en la caja con las recomendaciones. Si vas a soldar con electrodo a 100 amperes, por ejemplo, 125 amperes, ponerlo a 10 DIN. Si vas a soldar con MIG, te dicen a 60 amperes, ponerla en 8. Esa es una tablita que te va a venir en casi todas las máscaras, ¿sí? Algunas tienen adentro tres perillas para seleccionar el tema de la sensibilidad, el tiempo en el retardo para que se ponga oscuro, la sensibilidad en cuanto a cuánto va a tardar desde que ve una chispa o desde que se va el chispazo y vuelve a ponerse claro. Eso va a ser muy útil cuando hagan una soldadura con TIG, porque a veces la aguja tapa la llamarada, la máscara cree que está apagado, se vuelve a ver con claridad y movemos un poquito la aguja y se ve el resplandor. Entonces, con ese retardo te da un poco de juego. Esta no lo trae, no es especial para TIG. Y otras tienen también para regular el ángulo, el espectro que toman. Esa sensibilidad es muy útil para los que trabajan con compañeros y en la mesa en otro lado están soldando y a veces la máscara no lo toma y podemos llegar a ver el fogonazo. Pero bueno, para trabajar en casa, en un taller, con estas básicas va perfecto. Son útiles. Ahora vienen unas color real o true color con visión de 180 grados, son geniales. Estamos hablando arriba de 6 mil pesos. Una Cushiro vale más o menos 15 mil. Otra cosa muy útil son estas imantadas, estas escuadras. Son muy buenas para soldar a 90 grados, a 45 grados. Las chiquitas para trabajos chicos, medias. Ya estas más grandes, que sirven para tirarse a hacer algún mueble, son muy útiles. Estas creo que son de Luxto, más o menos son todas iguales.
escuadras. Seguramente vas a arrancar con una de estas, que es la más barata. El problema de estas es que con el tiempo empiezan a tener un pequeño juego, esta todavía no lo tiene, un pequeño juego acá en los remaches. Esta es de Blackjack, la más económica que encontré cuando arranqué. Después me pasé a una de estas, ¿sí? Que viene con un pequeño nivel, se regula, podés medir para tener más precisión con las profundidades, para medir para 45 grados y para 90. Y una falsa escuadra. Esto ya cuando queremos hacer algún ángulo distinto al de 45 grados o al de 90, son muy útiles. Herramienta fundamental, más cuando trabajamos solos. Unas prensitas, si son rápidas, mejor, si son de estas tipo F, para agarrar las piezas. Yo las uso mucho cuando quiero cortar con plasma constantemente. Agarro bien la pieza. También a veces agarro la pieza con una guía y le doy con el plasma, o mismo para tenerle para hacer cualquier otro tipo de trabajo, para cortar con la moladora, son muy útiles. Bueno, yo uso esta pinza de pico principalmente. ¿Por qué la uso? Porque me gusta mucho este hueco que tiene acá, la mayoría lo traen, y es la medida justa cuando vamos a soldar con MIG. Ponemos la punta de la torcha y este es el espacio justo para cortar el cable, el microalambre, que es el espacio casi de 1 centímetro que tiene que quedar a la punta afuera. Otra cosa, una lima. Yo en este caso uso mucho esta. Puedes comprar una plana, una media caña. Esta es muy útil. Las de Bremen son muy buenas, son muy recomendables. Obvio, básico. Si tenés un taller, lo tenés. Marcadores, lápices para marcar. Importantísimo. Cuando le das a la sensitiva, cuando le das a la ingletadora, cuando le das a la moladora, cuando le das a una lijadora, te zumban los oídos. Esto, cuando lo empezás a usar, ya lo tenés fijo en el cuello. Esto es muy importante. Y después, en cuanto a accesorios básicos, yo en lo personal encontré el equilibrio justo en precio y calidad. Los accesorios de Tokits son de primera, son muy buenos. Y lo mejor es, obviamente, el precio. Disco flap, lo vas a gastar, lo vas a usar siempre. Muy bueno. Disco de corte, en este es un disco de 115 de 1 milímetro. Samurai Disc. Miren lo que es esto. Es un espectáculo. Corta, corta, corta. Yo los dejo prácticamente a menos de 1 centímetro del borde y siguen cortando. Es excelente. Tienen que probarlo. Desbaste. Bueno, en este caso tengo uno de Black & Decker porque me vino de regalo con la máquina. Esto lo van a usar mucho para ir dándole a los cordones. Y este es un disco de desbaste múltiple, pero es genial. Súper duro. Se usa con un respaldo. En este caso lo tengo también con un respaldo de Black & Decker. Con estos básicos pueden arrancar perfectamente. Y después, algo que se van a ir armando es esta hermosa herramienta, delicada, súper presentable, para cebar el electrodo, calentar la punta y empezar a soldar. Cualquier pedazo de chapa, no ceben en el electrodo, en la masa, la pinza portamasa, porque la van a romper, la van a destruir y hay que cuidar las herramientas. Siempre tengan un pedazo de chapa o algo para arrancar. Yo uso así un perfil porque generalmente lo puedo calzar en lo que estoy por soldar y es rápido y lo puedo fijar a cualquier trabajo que estoy haciendo. Después voy a subirles algún video con las herramientas básicas para soldar y para hacer algunos proyectos también con herrería y carpintería juntos. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero que los videos estén sirviendo, sobre todo para la gente que quiere arrancar con el tema de herrería, con algunas cositas de carpintería. Lo que les pido, si pueden, síganme, pongan suscribirse, si pueden darle a la campanita mejor para que les avise. Y si me pueden recomendar con amigos que les gusten las herramientas, bueno, me van a ayudar. Gracias.